ha sido muy luchada, ¿no? Empezábamos la noche dando el 100%, nos salía bien, cogíamos un poquito de ventaja y después por la mañana pues era la misma idea, ¿no? Salir a correr, a intentar estar lo más cerca de Armide porque sabíamos que él iba a dar el 100% y así ha sido, ¿no? Ha demostrado que él, tanto él como Geray, son los dos mejores, ¿no? Están por encima del resto, pero bueno, nosotros ya estar ahí y hacerle algún tiempo, pues ya para nosotros es un orgullo, ¿no? Y la verdad que muy bien, la pena ha sido que se ha quedado, ¿no? Pero bueno, las carreras a veces son así, ¿no? A veces unas te dan, otras te quitan. La mala suerte la tuvo él en este caso. Este año yo, la verdad que la cosa me está saliendo perfecto. Y verdad que muy contento, ¿no? Ganar la 25 edición del rally de Antigua, el rally de casa. Pues la verdad que nos hacía muchísima ilusión, salíamos con esa idea y gracias a Dios pues hemos conseguido el objetivo, ¿no? que era ganar, ¿no? Por asuntos laborales pues no había podido estar en las anteriores citas con el equipo, pero en esta he podido y espero que de aquí a final de año pues si sigamos pudiendo y si no pues lo intentaremos al máximo. Y qué decir, pues la verdad que orgullosísimo del equipo que tengo, de la familia más bien, de todo en general y a todos darles un fortísimo abrazo porque la verdad que el trabajo que ellos hacen después se ve refrendado en la carretera por Nolito y por mí, pero ellos son los que trabajan en ruedas, en el motor, hoy mismo pues con el físico de Nolito, con su mano, da masajes y demás, y eso es que siempre están al pie del cañón, y eso no se ve, las cámaras no lo ven, pero es la base, porque sin eso no te puedo asegurar que ni él ni yo podemos estar aquí ni con esta victoria ni con nada. Por eso te digo que la victoria es de todo el equipo de los Caracolitos Racing Team, y como te comento, seguir este año, ver el planteamiento, hacer un buen planteamiento en las pruebas que quedan del autonómico, debido al puesto en el que nos situamos, igual que en el insular de Fuerteventura y esta que fue la primera prueba del Provincial de Las Palmas, y seguir planteando el año con la tesitura que llevamos y con cabeza y buen hacer. Nosotros no teníamos ninguna presión que tomar, ¿no? Queríamos empezar de menos a más, como teníamos planteado esta carrera de rally de Antigua de este 2016. Y bueno, las cosas nos salieron bien. Empezamos la noche de ayer con mucha precaución. Y bueno, todo era nuevo para nosotros. En esta ocasión me acompañaba Geray Mujica, un copiloto que es la segunda carrera para nosotros. Y bueno, teníamos que hacer kilómetros junto con él. Y finalmente, bueno, tuvimos el lugar de tener un podio en esa segunda posición y muy contento, ¿no? Creo que al final el rally nos ha salido como realmente queríamos, estamos muy contentos, ¿no? Desde aquí, desde mí y desde Geray Mujica, pues al Mercasasa Rally Team, a Cuatro Rally, a toda esa gente que gracias a ellos pues podemos estar aquí, pues muy contento por este resultado y nada, felicitar al campeón de este rally, a Nolito García y a su valido, creo que están llevando un ritmo muy grande y desde aquí pues muy contento, ¿no? De que un piloto majorero pues esté ahí en esa élite. Y nuevamente, bueno, la sorpresa del equipo de a Javier Franqui y a Oscar Taima, que es un vehículo, ¿no? Propiedad nuestra y de nuestro equipo, del Mercasasa Rally Team, y bueno, muy contento, la verdad que muy contento, muy satisfecho por estos dos coches, esta segunda y tercera posición que son propiedad nuestra de nuestro equipo. Y nada, a ustedes, a Volcán Motor, por siempre estar ahí en todos los tramos, a toda la gente que nos ha acompañado en el día de hoy. A la organización un 10 por los tramos, la verdad que siempre están preparados para disputar de este deporte que nos gusta a nosotros y muy contento. Vamos a seguir corriendo los rallies, está claro que vamos a ir a la prueba de Extremadura, el campeonato de España vamos a ir. Todavía no sabemos ni con qué vehículo ni con qué copiloto lo vamos a hacer, por así decirlo, un top secret, pero bueno. Lo importante para mí es seguir haciendo kilómetros, correr lo que resta de temporada, esta temporada 2016, coger kilómetros y bueno, con el copiloto que sea ya se sacará la luz
y bueno, lo importante para mí es coger confianza en mí mismo, seguir arriba con esos ánimos que a toda esa gente me ha apoyado en todos estos días después de conocer la noticia, ¿no?, de que Rogelio Peñate pues no seguía en nuestro equipo y bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? A mí me gusta el automovilismo, tengo un gran equipo, tengo un gran padre y una gran familia que gracias a ellos pues estoy aquí y me han apoyado desde el minuto uno, por así decirlo. Y bueno, vamos a seguir corriendo, que es lo que realmente nos gusta, mientras se pueda. Y la verdad que, bueno, ya irán saliendo las cosas. Y para mí, pues nada, muy contento. Y seguiremos corriendo en el Campeonato de España, que es un campeonato que a mí me gusta desde el 2009, que salimos a correr la primera prueba. Y bueno, poquito a poco iremos cogiendo ese ritmo que creo que lo cogeré. De mi segunda prueba en la temporada, después de 6 años sin correr y con el plantel que había hoy para este rally antiguo, bueno, desde anoche, y de verdad que muy, muy contento con el equipo al completo, con el coche. Luego, bueno, como te resumo un poco, los dos tramos nocturnos, que era un poco incógnita, pero yo nunca hubiera corrido en tierra de noche, y de verdad que salió bien, nos salió bastante bien, terminamos quinto después de los dos tramos. Y hoy arrancamos con un ataque sin querer, pero un ataque de mantenernos en el sitio, en el puesto. Sabíamos que teníamos muy buenas máquinas y compañeros que corren muchísimo, pero bueno, teníamos que ir cogiendo nuestro puesto y así fue pasando el día. Tramos muy duros, mucha tierra y nada, bien, el coche perfecto, sin pinchazos, una conducción súper segura dentro de mis posibilidades y sobre todo ir cogiendo ritmo, que es lo importante después de 6 años sin correr. Agradecérselo a todo el equipo de Sosa que tiene este coche, me lo han tenido muy, muy mimado estas semanas atrás, probándolo, regulándolo, y ayer y hoy la asistencia, que son dos coches a la vez, los mismos mecánicos, de verdad que chapó por ellos porque han conseguido que el coche y yo, Óscar, hemos estado aquí al final del rally. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos, estar ahí y que los vemos semana tras semana aquí en Fuerteventura. Gracias.